este momento, Dios mío, que esta parte de la alabanza que seas tú moviéndote como tú solo lo sabes hacer, Dios mío, y que cada hermano, Dios mío, sea dándote la honra y la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Naís aquí con la alabanza. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. El primer himno que voy a cantar es Levanto mis manos. Amen. Praise God. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos. All of your name. Thank you.
Amen. Praise God. Vive Dios. Padre Santo, justo y bueno, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias por esta palabra, Dios mío, la cual va a ser leída en esta noche. Te pedimos, Señor, Dios de los cielos, que tu presencia esté con nosotros, Dios mío, desde el principio hasta el final, y que tu palabra gloriosa haga el efecto en nuestras vidas, Señor, como ella lo hace siempre. Que podamos ser hacedores de tu palabra. Amen. No praise God. Olvidadizo. Amen. Para tu honra y tu gloria te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amen. Thank you, Lord. ¿Ya lo tienen? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice. Amén. Los demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de estos siglos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y toma el yelmo de la salvación y la espada de espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que el abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con Dios de nuevo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo de hablar. Amén. Amen. Thank you, Lord, for your word. Gloria a tu nombre. Thank you, Lord. El pueblo que me va a cantar la hora es ante el fuego que cayó. Aquel fuego que cayó a 120 grados. Aquel fuego que cayó a 120 grados. Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Fuego pentecostal, fuego pentecostal. Aquel fuego que